¿Qué onda, chicos y chicas de CODMOBILE? ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, chicos, el día de hoy les voy a presentar un nuevo modo de juego llamado Salvaguarda. Esta sección llamada Noticias COD es presentada por el Creator Club. Así que sin más preámbulos, vamos y les presentamos el nuevo modo Salvaguarda. Vénganse para acá y yo les explico. Y bueno, muchachos, el modo salvaguarda consiste en que los equipos se alternan para escoltar a un robot no combativo hacia un territorio enemigo. Aquí es donde nosotros tenemos que salvar este punto para evitar que el robot llegue a la meta. Tal como a ti y a mí, somos el equipo defensor de un principio. Después vamos a cambiar de bando y vamos a defender al robot. Pero de primera instancia tenemos que defender el área designada y evitar que el robot entre en la zona hasta que se acabe el tiempo. Obviamente también podemos disparar para debilitar al robot y así evitar que llegue al punto específico. Pero antes de seguir con el video, chicos, quiero decirles que les tenemos una sorpresa. Barú, Taylor Nova y yo hemos escondido unos pases de batalla durante el video, así que estén muy atentos y al final del video Barú les explicará cómo se los van a ganar. Chicos, recuerden que para ganar la partida tenemos condiciones para la victoria y estas son 2 de 3 rondas. Además, chicos, que es un modo súper entretenido y la verdad se van a divertir mucho con sus amigos y además que es un modo muy, muy competitivo. Así que, chicos, sin más que decir, yo los dejo con Nova Taylor, que les explicará un poco más sobre este nuevo modo de juego y su experiencia en él. Así que vámonos. Y hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Nova Taylor. Voy a decirles en mi experiencia que esta modalidad del juego es bastante entretenida, sobre todo cuando juntas el escuadrón Lobo Dinamita. Así es, ese escuadrón que va con todo, con minas, con trampas, aquellos compañeros que se sacan la racha cada rato y sacan todas las ventajas, como el bombardero o la super torreta. Es bastante interesante y en lo personal, ya les digo que no aburre, ¿ok? No aburre, lo he sentido como un modo de juego bastante fresco, que también aplica para varios mapas como el que están viendo en pantalla y que está muy completo, ya que como pueden ver es un punto muy favorable. Tenemos 2 rondas que nos permiten tener una revancha en caso de ser necesario y la durabilidad es más que suficiente pues para tener una buena experiencia. Así que bueno, ya saben, aquí se pueden llevar el triunfo a casita con todo y su escuadrón y no esperen más, aprovechen ahora ya que Salvaguarda estará por tiempo limitado y no lo querrán perder. Así que de paso, aprovechando, pues se van armando un mega escuadrón como el que yo hice y van profundizando sus habilidades estratega en multiplayer. La verdad es que aquí me fui con todo y pues al final de cuentas logramos el objetivo de tener a este tipo Goliath, a este robot, a este bot bastante poderoso. La verdad es que no me perdería estas partidas por nada, ya que pues sin miedo al éxito, sin miedo al éxito, y logramos hacernos unas tremendas partidazas. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Baro y aquí te traigo consejos y tips para ganar en este nuevo modo de salvaguarda y que no seas un manco. Así que comencemos. El primer consejo que te doy es que en tu armamento te lleves granada, C4, mina, lo que tú quieras llevar, pero solamente que te enfoques en que el enemigo haga ¡pum! Y lo desintegres. Así que no olvides usarla cada que puedas. Y también úsalo con la cabeza, no la tires a lo menso. También no olvides que estás jugando en equipo, así que invita a tus amigos. Si no tienes, comenta tu idea allá abajo para que la gente te agregue y tú puedas jugar con otros jugadores de Call of Duty Mobile. Así que pues venga, vamos a crear nuevos amigos. También no olvides ver el mapa, ¿qué tal si nadie de tu equipo está avanzando el robot? Así que quédate cerca del robot para que cheques el área, es ese círculo que está alrededor de él. Si te toca proteger tu área para que el robot no llegue a su destino, no olvides posicionarte bien porque van a estar esperándote, así que posiciónate bien, espéralos y darles ¡pum! ¡Mambo! También no olvides llevar un UAV, un robotcito, esos que te electrocutan, algo que tenga rachas de puntos fáciles de conseguir para ayudar a tu equipo a tener la ventaja. ¿Viste este rumbo de aquí? Así es, te acabas de ganar un pase de batalla premium. Si lo viste durante el resto de este video, mándalo a nuestro Instagram, tómale una captura de pantalla. Te estamos esperando, puedes ser uno de nuestros 3 ganadores. Muchas gracias por ver, nos vemos en otro episodio de Call of Duty Mobile.